coger el iridio que me quedaba. Si me deja. No me deja. No me deja. Ahora sí. No puedo. Dejar el iridio aquí. Vale, vamos a ver. Generador de algas T2. Ah, me faltaba por hacer entonces el biodomo. El biodomo T2 hace falta. Vale, 2 de fertilizante, que ya lo tenemos. Muestras de bacterias. Que hace falta algas y agua. 2 muestras de bacterias, ¿no? Sí. Así que necesito 6 de algas. Cuantas más de las que necesito, simplemente por guardarlas. Ya, ya está. Suficiente. Las tengo. Vale, ya puedo crear el biodomo T2. Lo que no sé es si lo voy a poder conectar con este. Chocando con esto, me parece. No, aún así, no me lo permite. ¿Por qué? Creo que sea porque está esto delante, ¿no? O porque está la puerta, tampoco creo. A ver, voy a ver si me llevo todo esto. Voy a tener que tirar algo por aquí. Hala, voy a tirarlo todo por aquí.
algo dentro, sí. Fertilizante. Las muestras. Eso no era. ¿Y dónde está la superaleación? Tiene que estar por aquí. Aquí. Así nada, no se puede. Ah, pero yo quiero tenerlos todos conectados. Voy a tener... A ver. Voy a tener que desmantelarlo todo, alejarlo. A ver. Desmantelarlo entero. Alejarlo de la base. Pero que aquí hay un montón de cosas. Sería el biodomo, que faltaría uno de titanio. Es donde yo lo quiero.
Se tiene que poder. Ay, ay, ay. Ah, me quedo encerrado. Es ahí donde lo quiero. A ver. Sí, ahora sí. Por ahora, a ver. Sí, ahora está bien. Espero que esté bien. Creo que ahora está suficientemente alejado como para crear ahora el biodomo 2. Bueno, primero debería crear el laboratorio. Lo voy a poner ahí. Sí, ahora sí. Y ahora puedo enganchar al laboratorio o aquí o después del laboratorio podría enganchar el otro biodomo. Fertilizante, muestras. Dos superaleación. Ahí está la otra. Y azufre, aquí. Vale, a ver dónde lo puedo colocar. A ver si me deja. Vale, si ahí no me deja... Aquí sí me tiene que dejar. Ah, ahí sí. Pues nada, lo coloco ahí. Ahora me haría falta... Puerta del habitáculo. Escalera. Se choca, esta escalera está muy alta. Ahora sí. Vale, puedo aprovechar el pasillito este para poner más... Podría poner más taquillas. Si hicieran falta. Vale, pero queda bien. Vale, ahora tengo que volver a crear de nuevo todos los cultivadores que había creado y volver a plantarlo todo.
la taquilla donde estaba guardándolo todo también. Para fabricar para el biolaboratorio, para fabricar pues fertilizante y todo lo demás. Así que lo dejo ahí. ¿Qué más? Sí, los cultivadores. Y voy a poner 3. Aquí uno de calabaza. Y en este lado, por ejemplo, uno de... No llego. Ahí pondré uno de champiñones. Ah, no sé si me falta algo, porque me han sobrado... Ah, claro, ya sé de qué es esto. Ya sé de qué es. Que quité uno de los recolectores de agua. ¿Cómo va la comida? Esta calabaza no, la voy a quitar. Porque esta tendría que ir allí. En otro cultivador, aluminio y hierro. Aquí. Vale, ¿qué me faltaría?
El generador de algas T2. Pero eso lo puedo dejar para después. No sé cómo voy de energía. Sí, sobra. Sobra bastante. Fase actual, agua líquida. Estamos cerca de crear lagos. Aunque... aquí ya hay algún un buen lago creado, ¿eh? Voy a llevar toda el agua. Y... ah, no, no tengo semillas. Semillas de judías no me quedan. Aquí puedo dejar algo de agua y quizá uno de comida. Lo que sí que haría falta es crear otro cultivador y ya dejaré después la semilla. Cuando vaya encontrando semillas de judías, las iré dejando ahí para tener comida. Aluminio y hierro. Uf, el aluminio aquí no va a ser fácil de encontrar. Hierro sí. A ver si aquí hay algo de aluminio. En esta zona hay, pero no sé si me la he llevado todo ya o no. Aquí hay. Azufre. Esa cueva ya la hemos visto, sí. Vale, esa cueva ya sé cuál es. ¿Dónde está todo el iridio?
Vale, aquí podemos dejar más agua. Ahí. Podemos crear otro cultivador. Y aquí nada más. Bueno, beber. Y comer algo. Vale, a ver si me he dejado atrás algo de... Por aquí había mucha superaleación y puede que me haya dejado algo atrás. Semillas de calabaza sí me la puedo llevar. Mientras no sean de berenjena. Y aquí también están las cuevas de osmio, así que después de llevarme todo el aluminio y el azufre que pueda, volveré otra vez a mirar las cuevas que hay por aquí. Recolector de agua del lago. Pues también, en cuanto vuelva al lago. Está el osmio, pero por ahora no. Podemos volver por la cueva. La cueva del iridio es esta. Debo volver por aquí. Aquí también hay... Aquí hay aluminio también. Muy poco tiene que haber.
A ver, azufre. Algo de hierro. El aluminio. Ahí, la superaleación. Algo de uranio. Muy poquito uranio. Tengo que crear un cohete para atraer uranio. También lo voy a hacer ahora. Y dos semillas que las puedo colocar aquí. Aluminio, hierro. Dos de aluminio, dos de hierro. Y agua. Aquí no, aquí. Ahí. Y otra ahí. Y el trapo que tengo va en aquí. Yo creo que ya tengo suficiente tela. Por construir entonces esto, el recolector de agua. Necesito tres pepitas de bioplástico. Tengo una. Aquí tengo una. Así que tendría que fabricar dos pepitas más, que son champiñones. No va a ser fácil. Solo tengo una semilla de champiñón. Pues eso lo voy a tener que dejar para después. Ah, mira, tengo... Ah, con esa semilla que me queda, sería suficiente para hacer las dos pepitas que me faltan. Y lo demás lo tengo. ¿Qué más podía crear? Tenía que crear el cohete. Vale, pues... Lo primero, el motor. Con una barra de iridio, que no tengo. Dos de uranio. Y una superaleación. Con esto creo el motor. Y ahora creo que era... Dos superaleaciones más... Tres de cobalto. Y sí, con esto creo el cohete. Voy a recoger agua. A ver cómo le va al champiñón, al que me queda. 92%, vale.
queda un poquito nada más. Me puedo entretener recogiendo el uranio. Supongo que debajo del agua habrá alguno. Si me meto en la cápsula, no creo que respire aquí, ¿no? A ver, ¿funciona esto de...? No, no, lo han hecho bien. ¿Por dónde más cayeron los meteoritos? Aquí cayó uno. Este nada. Allí. Ahí hay otro. Y aquí a la izquierda hay otro. Pero antes debería respirar. Recargar oxígeno. Bueno, ya que estoy... Uno se me habrá quedado atrás, pero ya aparecerá. Con lo que tengo ahora, más que suficiente. A ver, el champiñón este habrá crecido ya, sí. No, todavía no. Ahí sí. Vale, ahora me llevo todos los champiñones y... me faltaría 2 de silicio. Vale, faltaría la otra pepita de bioplástico que tenía por aquí. Y me queda
Magnesio, aluminio y superaleación, como siempre. Y con esto... Ahí está. Genera agua. Y yo creo que con ese, con la cantidad de agua que genera ese, no creo que me haga falta ya el recolector de agua. Así que el recolector este... Como que está lleno. Ahora, este recolector me lo llevo. Comida. Vamos a ver cómo va la comida aquí. Ya está hecha. Pues ya estaría todo, a la espera que sigan... que pueda seguir construyendo otras cosas. Pues lo que me queda ahora es seguir trayendo, a ver. Voy a volver otra vez a la zona donde está el azufre y el osmio, intentar traerme todo el azufre y osmio que pueda. Vale, si veo aquí algo de aluminio, también me lo llevo. No puede quedar mucho azufre aquí. Me lo he llevado casi todo. Berenjenas, como siempre. Las de calabaza sí me la voy a llevar. El azufre también. Y la superaleación también me la voy a llevar. Podría dejar uno de comida. No, mejor que no. Que solo tengo dos de judías nada más. Vale, vamos a encontrar la cueva donde estaba el osmio. Intentar llenar el inventario. Estaba por aquí. Hay azufre, así que me llevaré todo lo que pueda.
hasta llenar el inventario. Tengan oxígeno al planeta Pincha, le pon el de 200 o 600. Es que ya tengo de 200. Bueno, tengo de 400 y de 600 ya. Ya los tengo. Por eso no los estoy cogiendo. Ah, inventario lleno. Y aquí sale por dónde. Ah, mira por dónde sale. Esta nave todavía no la he mirado. Tengo que ir después. Es que plantas de esas semillas hay un montón por todas partes. Tengo muchísimas. Y ya las tengo puestas de 400, de 600 y de 300 también. Aquí. Pues tengo esta de 600, 400, 400, 400, todos son de 400 y esta de 600. Sería construir más, aunque sí, que podría construir más. Pero bueno, por ahora... Vale, a ver. Voy a soltar todo el azufre. Voy a soltar todo el osmio que tengo. La superaleación también. Y el aluminio. Y la semilla de calabaza. Ah, no, ya tengo. Uf. Creía que tenía tres, pero no, tengo cuatro ya. Lo que me hace falta son semillas de champiñones, que solo tengo una. Vale, tengo que volver otra vez a la cueva. Seguir recogiendo el resto del osmio. Ay, mira, se me quedó aquí una de uranio. Vale, voy a entrar por esta entrada. Mira, otra de uranio aquí que se me ha olvidado. No puedo cogerla. No puedo. Ahora. A ver, agua. Aquí. A ver si puedo limpiar esta cueva.
niño que se me había dejado atrás. Algo de azufre. Vale, yo creo que aquí ya está todo, o casi todo. Sí. Puedes meter sal y césped, sí. Tengo algunos delante de la... ¿Te refieres a esto? No, ¿dónde está? Aquí. Esparcidor de semillas, sí. Y tengo algunos ya hechos. Y seguiré haciendo. Me falta por... Bueno, todavía no lo he descubierto. El de los árboles. Es el que tengo que hacer ahora. Cuando se desbloquee el diseño haré los árboles. Pero el del césped lo tengo hecho. Pero bueno, cuando me sobre un poquillo de tiempo, haré muchos más. Solo tengo hecho dos o tres nada más. Ah, mira, otro de osmio que se me había olvidado aquí. Vale. Voy a entrar en esta nave que no había entrado hasta ahora. Vale, un plano. Uranio... Ah, ya está. Nada, tengo que volver. Aquí los tengo. El césped está aquí. Tengo uno. Ah, tengo cuatro. A ver qué es este plano. ¿De qué es? Máquina trituradora. Vale, no me sirve de nada, pero bueno. Vale, azufre ya está, al máximo. El osmio. Vale, el iridio. Más uranio. Una barra. Vale, aluminio ya tengo bastante.
Voy a volver a la nave. Bueno, ¿y esto cómo va? Cohete de biomasa 175. Todavía le queda un rato. Tengo que encontrar las cuevas como esta. Esta cueva, guarda los planos, no los abras para cuando ponga una actualización del juego. Pero ¿por qué? Porque cada... No, es que cada plano es uno... No van al azar, cada plano es una cosa. Da igual la actualización, ¿no? Un plano es el mismo siempre. Esto sí. Y esto también. El aluminio. Cuando actualicen el juego pondrán más chips escondidos en algún sitio, supongo. Semilla de judía. Mira, la semilla sí me la llevo. La telirma, ¿no? Es que están por todas partes. Tengo un montón, ¿ves? Los chips, este chip siempre será el mismo. Siempre desbloquea lo mismo. Da igual la versión del juego. Judías, sí, me la voy a llevar también, las judías. 300. A ver. Buque de carga, Cirela. Cuarto, registro de maquinaria número 436. Esta mañana, mientras estábamos en nuestro 17º día de viaje espacial a Stigmar, la nave salió inexplicablemente del hiperespacio. Las herramientas de navegación se volvieron locas y toda la energía de la nave se cortó, como si fuera drenada por algo extraño. Vamos a intentar realizar un aterrizaje de emergencia en este planeta inexplorado. No estoy seguro de lo que encontraremos allí. Parece que hay una gran tormenta en la superficie. Espero que lo logremos. Pues no, no lo lograsteis. Otro chip. Generador de fusión. Y aquí hay que sacar algo. No se pone nada, sino se saca algo. No puedo hacer nada aquí. Sé que el generador es uno de los planos que hay que desbloquear. Pero claro, que este esté aquí no sé si sirve de algo. Semillas. Esta de 400 sí me la... Mira, podría hacer una de 400, otra más. Bueno, puede ser. Para que vaya más rápido. Solo da motores. ¿Cómo que da motores? ¿El generador de fusión da motores? ¿Esto da motores? No tiene sentido, ¿no? Debería dar algo de energía, ¿no? No sé. No daba energía. Yo creía que daba energía. Un generador de fusión debería dar energía, en teoría.
motores, entonces, mira, no lo sabía. Pero los motores son muy útiles. Ah, los planos, dice. No, pero estos planos... A ver. Vamos a ver qué dan estos planos. Los planos hay que gastarlos. En las actualizaciones ya te darán más planos. En el propio juego te darán más planos. A ver. ¿Ves? Un cohete nuevo. Y la pantalla de cartografía que va junto con el cohete. Vale, vale, está bien. Vale, ahora la judía esta la puedo colocar aquí. Y aquí con que haya tres. Incluso con dos sería suficiente. Vale, ya que tengo la semilla, voy a crear una... A ver, ¿dónde estáis? Aquí. Veje, tuvo tres. Dos de silicio, magnesio... y magnesio. Y voy a colocarlo aquí. La semilla me la voy a llevar. Ah, vale, vale, eso sí, entonces sí, entonces no lo gastas, claro. Cuando está todo desbloqueado, entonces es mejor guardarlo. En ese caso sí. Por si acaso, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Vale, me voy a llevar algo de agua, que seguro que esto ya tiene bastante agua. Lo voy a llevar... Sí, me lo voy a llevar todo. A ver, toda esta zona ya estaría. Faltaría ir por aquí. Aquí cae otro meteorito. Semillas en los que riegan en el césped, pero ya tengo tres o cuatro. Y nada, nada. Luego ya pondré, empezaré a meter semillas, porque tengo un montón, así que... Vale, aquí tendría que construir una taquilla. A ver si encuentro aquí tres de hierro.
Mira, ahí hay aluminio. Vale, una taquilla. Y dejar algo de agua aquí. Por si acaso. Vale, otro chip. Aquí ves un montón de semillas. Nada. Calabaza tengo. La que me interesa son champiñones. Que solo tengo una. Nada. No me sirve nada. Vale, y esta cueva antes estaba tapada. Está llena de iridio. Y de osmio también. Azufre, ya tengo un montón. El fertilizante me lo voy a llevar, la barra también. Y la pepita de bioplástico también. ¿Eso es luz que viene de arriba o qué? Zona es nueva, no la había visto. A ver, debería construir un módulo de habitáculo. Hierro. Faltaría una de silicio, tiene que haber. Algo de silicio. Ahí estamos. Ah, mira. Esto también me lo llevo. Esto también. Parece que esta zona acaba aquí. Y el resto... solo son dunas. Supongo que el resto del juego lo irán construyendo por ahí. Ah, mira. Alguien se quedó aquí. Pues mira, puedo crear aquí mi base. Un pequeño módulo. Thank you.
Vale, y hierro y silicio para fabricar. También para crear... A ver, agua. Y para crear taquilla. Una taquilla. Y también para ponerle aquí una semilla. Aquí le voy a dejar una semilla para que haya comida. A ver, más hierro. Aquí ya tendría, podría construir cápsulas de oxígeno, por si acaso. Una taquilla. Está al revés. Y traería agua aquí más adelante. Y un cultivador. ¡Ay, aluminio! Uf, el aluminio no está. No he visto nada de aluminio por aquí. Quizá aquí dentro haya algo. No. Mira, otra semilla. También me la llevo. Y barra de uranio también. Ahí está el aluminio. Nada, al menos habrá comida. Siempre habrá algo de comida ahí. Ay, también debería ponerle un faro. Titanio, silicio o más aluminio, vale. Ahora iré ahí. Mira, 4.50, no está mal, me lo llevo. Este me lo llevo. Y aquí... Nada. El aluminio. Titanio y silicio. Vale, este tengo azul. Bueno, voy a ponerle un azul oscuro, por ejemplo. Bastante distinguible. Así no sé, no me pierdo, porque este está lejos, ¿eh? Este realmente está lejos. Vale, solo me quedaría mirar aquí. Ha sido más difícil de lo esperado. El exterior es tóxico y las semillas realmente no crecerán bajo tierra.
Mis cálculos me dicen que la posición del planeta debería ser la mejor para terraformarlo en alrededor de 2 años. Solo tengo que sobrevivir hasta entonces, pues no creo que haya sobrevivido. Esto es enorme, ¿eh? ¿Y dónde se supone que voy a encontrar más iridio que en este planeta? Tenían que haber puesto iridio. Lo han... No está exactamente... Bueno, no está correcto traducido. Exploré por todas partes sin suerte y hay hielo por todas partes. Uf. Repetir 2 veces por todas partes no... Es fundamental que encuentre algo para comenzar a calentar el planeta. Todo afuera está helado. Tengo que dormir, pero no puedo dejar de pensar. Mañana será mejor. Este tiempo de sentencia por un crimen tan pequeño es inhumano. No lo merezco. Sí, todos los que vienen aquí, incluido el protagonista, han sido sentenciados por algo. Microchip. El uranio también. Y el polvo explosivo. Uf, es que ya está, ya estoy lleno. Pues voy a tener que volver. Oxi. Ay, mierda. Creía que aquí podría respirar, pero no. Vale, voy a volver a la base, soltar todo lo que tengo y volver aquí otra vez a mirar el resto. Ahora solo tengo que encontrar la cueva. Lugar para pasar las montañas estas, ¿no? Por aquí no. Uy, esto es otro fallo del juego. En teoría no debería estar aquí. Esta es la cueva. Y luego habrá que mirar qué hay por esa parte. Aunque parece que no hay nada. Vale, aquí hay un montón de iridio. Dios mío, también. Así que, ¿y esto? Se derrite a 5 microkelvins. Aquí puedo entrar. Tengo 2 chips. Nuevo satélite GPS. Y el jetpack T2, bien. Vale, necesito el 1 más osmio. Vale, todo eso lo tengo. Fácil. Más azufre. Y el T1.
A ver, voy a soltar cosas. ...170, propulsión más 170, bien. Este de 450... puedo fabricar uno nuevo. Un vegetubo nuevo. Silicio, magnesio y aluminio. Taladro T4. Pues quitaré los T3. Ah, con osmio. Y un montón de superaleación. Muchísima superaleación. Pues no sé si quitar los T3. Fertilizante lo voy a dejar aquí. Y esto también. Vale, ahora sí. Dos de silicio, magnesio y aluminio. Biomasa aquí. Nos acercamos. Sí, sí que tendría que crear más césped. Porque la biomasa va muy lenta. Pero bueno, prefiero explorar un poquito. Y después cuando tenga más, no sé, más tiempo. A ver, ¿qué necesitaría? Agua, que hay un montón por aquí. Y necesitaría oxígeno por si acaso. Vale, esta semilla de judía lo podría dejar. Ya que estoy aquí. No sé si dejarla aquí. Sí, yo creo que es mejor aquí. A ver, para construir cultivador, aluminio. Ah, el aluminio, como siempre.
Que por aquí suele haber aluminio. Ya verás que me lo he llevado todo. Va a ser más fácil ir a la base y coger aluminio. Bueno, de paso, voy a recoger el uranio que tenía suelto por ahí. Si no recuerdo mal, por aquí había. Lo único que me he llevado es uranio. Y no cabe. Pues voy a hacer, si no cabe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Creo una barra. Y ahora sí cabe. A ver, ahora sí. Llevo esto y a ver cuánta agua se ha generado aquí, también me la llevo.
luego haré el cohete, el GPS. Los dos, bueno, no sé si hará falta hacer los dos. Así que por aquí me da a mí que nada. Pepita sí, sí que me la llevo. Lo demás no. Vale, aquí dejaré agua. Y algo de comida. Donde me quedé. Más semilla de judía, que sí que me las voy a llevar. Aquí 400 de oxígeno. Vale, me lo llevo. No me gustan las flores, no, no es eso. Lo haré después. Después lo haré, es que tengo un montón de semillas y ya me pondré después a poner flores y árboles y todo eso. Pero ahora prefiero un poco explorar. Al menos hoy prefiero explorar. Es que tengo tantas flores de estas. Esto es lo mismo que me dijeron a mí al principio, lo mismo. ¡Hala, mira! A ver, agua. ¡Qué fuerte! Este se volvió loco. Sí, se volvió loco. Otro chip, otra barra. Mira, esto sí me interesa, semilla de champiñón. Vale, pues tengo que volver otra vez. El hierro sí que lo podría dejar tirado por aquí. No pasa nada. A ver. No me había fijado. Fuera hierro, fuera hierro. Estaba en las escaleras.
también, esto también, la pepita también. Y de aquí ya está. No sé si me ha faltado visitar algún sitio. Mira, eso sí lo puedo usar. Ve, ahí sí. Vale, ahora puedo pasar por la cueva y llevarme el osmio que hay en la cueva. Que no sé cuánto tengo. Pero no creo que tenga llena la... La taquilla de osmio no creo que esté llena. Sé que azufre tengo. Y no sé si iridio también. Si iridio también tenía. Vale, a ver, ¿qué es el...? Velocidad de minería T4, bien. Lo puedo usar. Vale, a ver. Voy a soltar todas las cosas. El azufre lleno, no necesito azufre. El bioplástico. Iridio. 3. Vale, voy a crear otra barra.
Y lo mismo me pasa con el uranio. Mira, aquí ya podría crear otro reactor nuclear T2. Pero no sé cómo voy con la electricidad. Todavía sobra bastante. Vale, necesito... Tengo otro champiñón, bien, por fin. Aluminio, hierro. Y ahora, a ver, ¿cuántos cohetes puedo crear ya? Yo creo que me puedo saltar el T1. Voy a probar directamente el T2. Y el cohete biomasa también quiero hacerlo. Fertilizante, corteza de árbol, semilla de lirma... No sé si tengo semillas de lirma. No tengo. Vale, las de lirma sí tenía que habérmelas traído, alguna al menos. También puedo desmontar alguno de estos. A ver, ¿cuál de ellos? Vale, si desmonto este, ya tengo una semilla de lirma. Y este también. Vale, y a cambio puedo crear dos esparcidores de semillas, que es mejor que este. Es mucho mejor. Fertilizante. Otro fertilizante, que no tengo fertilizante creado, pero vamos a ver. Berenjenas, que tengo. Azufre y algas. Algas. Azufre.
Vale, ya tengo las semillas del Irma que necesito. A ver, ya se me ha olvidado por completo qué necesitaba para el cohete de biomasa. Aparte de la semilla del Irma. Corteza de árbol, fertilizante y superaleación. Dos superaleación. Fertilizante. Que necesito. Ah, claro. Lo gasté en el otro. Y no tengo más. Venga, ya no tengo más berenjena. Pues haré el otro cohete. Dos brújulas y tres superaleaciones, bien. Dos silicio, dos magnesio y cuatro de aluminio. Monitor. A ver si el lanzamiento es correcto, porque uno de los lanzamientos, no sé por qué, el cohete se desvió, se chocó contra esta montaña, estuvo chocándose así, y luego se enderezó y subió por arriba. No sé si yo lo empujé o hice algo. Ahora lo hizo bien. Mira el césped donde sale. Vale, tengo que crear esta pantalla. Otra brújula. Hierro y silicio, pero antes tengo que crear dos de hierro, tres de hierro y una de silicio me queda. Antes tengo que poner una mesa. Aquí mismo, por ejemplo. No cabe, no me diga. O es el césped lo que no lo deja. Por el césped. A ver. Fuera. ¿O no? No, no era el césped. Es que no cabe. Thank you.
¡Hala! Ahora sí. Ahí tenemos el mapa del satélite que acabo de lanzar. Pero no está todo, ¿no? No, no está todo. Faltan cosas, o sea, a lo mejor hay un satélite T3. Vale, voy a volver a colocar el césped en su sitio. ¿70%, todavía le queda? Voy a crear dos vegetubos más. Agua, silicio, 4 silicio, aluminio. Dos de estos, 4 de silicio. Y dos de agua, que se me acaba el agua. A ver, ¿qué más me quedaría? Seguir explorando. Esperar a que crezcan los champiñones. Y seguir esperando. Y explorar más. Calabazas los tengo, ¿no? 4 de calabaza yo creo que es suficiente. Sí que me haría falta a lo mejor una de berenjena. Mira que no he cogido porque creía que tenía 4, pero no. Voy a dejar aquí las semillas del Irma. Comida, me voy a llevar algo de comida. Gracias por el follow. Vale, voy a ir al norte. Bueno, al norte, no sé si... A ver, no, es el este. Voy a ir por ahí. Porque por esta zona no he ido. Thank you.
aquí. Esta parte no la he hecho todavía. Vale, pues lo de siempre. Creo un módulo, un habitáculo más una puerta. 3 de hierro, 2 de titanio y 1 de silicio. Aquí mismo puedo colocar el módulo. Pues por aquí. Falta titanio. Vale, como tengo una semilla de judía, también dejaré aquí. Dejaré un cultivador. A ver, hierro y silicio. Ahora un cultivador. Ah, el aluminio, como siempre. Pero sí puedo dejar... Nos faltaría uno más de hierro. Y una taquilla aquí. Algo de agua y algo de comida. No creo que por aquí haya aluminio. Lo que sí hay es osmio y azufre. Berenjena sí me voy a llevar una, la de judía también. El bioplástico, el iridio, el fertilizante y el polvo explosivo también me lo llevo. Y estas semillas también. Y lo demás es osmio y azufre. Vale, y esto sale por la parte de atrás de la nave. Aquí hay una entrada. Vale, a ver si hay aluminio aquí. Sí, míralo. Espera, el bioplástico también me lo llevo. Motor. Ya está. Otro chip. Carroñero privado. Carta de misión reconocimiento. Un número anormal de naves de varias compañías han desaparecido en el sector Ithitial Prime. Vaya allí y reúna toda la información posible. Objetivo principal, investigar el sector, esclarecer los motivos por los que algunas naves parecen haberse desaparecido. Y sí, que hemos visto que varias naves decían que esto es como una especie de triángulo de las Bermudas, donde todas las naves que pasan por aquí caen. Buscar e informar de la presencia de cualquier forma de vida hostil, identificar
cualquier nave estrellada e informar a sus respectivas corporaciones. Crear un registro del paradero de todas las mercancías encontradas. Nada más. Y su propia nave también. Fue a investigar las naves destrozadas y su propia nave cayó. Allí atrás no he ido todavía. No sé lo que es. Me pasaré por ahí ahora. Vale, ahora sí que puedo crear el cultivador con una de hierro más. Y dejar una de judía. Debería crear también un faro, pero no tengo aluminio. Así que, a no ser que haya aquí. A ver si hay otra caja por aquí y hay aluminio dentro. Aquí hay otra caja. Sí, hay aluminio, mira. Y algo de uranio. Pues voy a crear un faro. Silicio y titanio. A ver qué color no he usado. El naranja, por ejemplo, no lo he usado. Vale, ahora por aquí he visto una subida. A ver a dónde lleva. Que esto se llena de agua, es verdad. No me había acordado de eso. Pues lo saco, ahora vuelvo y lo desmonto y lo pongo arriba. Tiene razón. Aquí no había estado nunca. Mira, lo puedo poner aquí. No sé si esta parte se llenará de agua o no. Lo puedo poner aquí arriba. Seguro de que se llena de agua, porque la parte de los lagos ya llegué. No sé si subirá más el agua.
todas formas... No me da espacio para todo. Sí, vale. Pues entonces voy a soltar aquí algunas cosas. Dentro. Ah, mira. No, esto no. Esto me va a hacer falta ahora para reconstruirlo todo de nuevo. Creo... Sí. Sí, con esto me da para construirlo todo. Espera. Tengo comida. Agua. Esta caja la miré. Champiñón, mira, ahora volveré y me llevaré los champiñones de ahí. Vale, aquí arriba llega el agua. Sería chulo construirse aquí. Sí, aquí arriba. No sé si llegará hasta aquí. Bueno, para estar seguro... No, ahí no llega. Pues... Le puedo hacer... Lo puedo hacer ahí y ponerle una escalera. Y ahora le pondré una escalera ahí. Vale. Ahora me llevaré algo de hierro para crear la escalera. No sé si ahora falta una o dos, porque está alto.
Vale, se la voy a poner aquí. No se lo puedo poner como yo quiero. No me deja. A ver, hay que ir calculando. Quiero empezar desde arriba, pero no se puede hacer. Ahora sí puede, a ver. Voy a respirar primero. Ahora, a ver si puedo colocar la segunda escalera. Ah, mira, quedó bien. A ver, ahí va una semilla de judía. Y aquí tenía puesto algo de agua. Y algo de comida. Voy a mirar a ver qué es esto. El osmio también me lo voy a llevar. Y por si acaso me voy a llevar las semillas del Irma también. No me vayan a faltar después. Esto está medio inundado. Una plataforma y luego las escaleras. Sí, es verdad. También podía haberlo hecho así. Mira, voy a dejar el hierro que no me hace falta tanto. Y el titanio también, el silicio también lo dejaré aquí. Mira, ahí hay una caja. Casi no llega. Es que estoy lleno, voy a tener que volver a la base. Tengo que volver a la base, aquí hay demasiadas cosas. Luego no sé, bueno, voy a respirar primero. A recargar oxígeno. Thank you.
A ver si hay algo debajo del agua. O una entrada o algo así. Hay una caja. Más barras de iridio, más semillas. No parece que haya nada, aparte de la entrada que está aquí. Aparte de esa entrada, no parece que haya nada más. Faltaría colocarle aquí el faro. Titanio, silicio, el aluminio lo tengo. Titanio y silicio. Tengo el inventario lleno, cómo no. A ver, el hierro no me hace falta, así que... ¿Y qué puedo tirar? El uranio. Silicio. Este lo puse antes naranja. Sí. Vale, voy a recuperar el uranio. El hierro se puede quedar ahí. Y voy a volver a la base, soltar todo esto allí. No sé si todas estas montañas... Ah, si tuviera un mapa... No sé si todas estas montañas me van a impedir el paso. Porque mi base es aquí. Es el azul claro. No, está abierto. Bien. A ver si dejé alguna semilla ahí. Si no, dejo una. Ah, ni siquiera tengo construido el... Pues no dejé entonces. A ver, oh, no te... ni siquiera tengo aluminio. Pero esta es la zona del aluminio. Así que podría haber algún... Mira, aquí, justo. Comida. Algo de hierro. Tiene que haber hierro por aquí. Hay agua, pero no hay comida. Vale, y esto, el amarillo, lo voy a dejar arriba, a ver si puedo subir. Vale, ahora sí.
Vale, el chip. A ver qué es. Botas de agilidad T3. Yo tengo las T2. Pues ya está. Necesito polvo explosivo, que tengo dos superaleaciones. Mira, fácil. Y las botas antiguas. Por el 25% de más velocidad. Vale, la semilla de champiñón. Voy a crear otro cultivador aquí. Faltaría hierro. Me falta agua. Voy a buscar agua. Se me había olvidado. Y aquí pongo la semilla de champiñón. Yo creo que ya puedo crear el cohete de biomasa. Tengo el fertilizante, mira, perfecto. Nos falta la corteza de árbol. Y dos superaleaciones. La corteza la tengo aquí. Aumenta la propagación del musgo, brinda una bonificación de generación global al propagar bacterias al espacio exterior. Y multiplicador de biomasa por 1000. ¡Ay! Que me he quedado atascado. No sé lo que hará eso. No sé si empezará a crecer musgo por todas partes. A ver cómo va la biomasa. En 500 kilos... Va rápido, ¿eh? 500 kilos no tardará mucho en llegar. Esparcidor de flores T2. Así que quizá me pueda cargar el esparcidor de flores. No hay un esparcidor de flores T1. Hay un esparcidor de césped y de semillas. Champiñones los voy a guardar. Voy a crearme otro cultivador más. Aluminio y hierro.
la semilla de berenjena y ya está. Yo creo que con 4 debería bastar. Vale, un montón de barras de iridio. El uranio. A ver cómo va la energía. Vale, voy a crear otro reactor nuclear más. Falta polvo explosivo. Voy a guardar cosas aquí. El osmio. Vale, faltaría polvo explosivo que se crea con 2 de azufre y 1 de iridio. Aparte de eso, las 3 barras de uranio, superaleación y agua. Pues ya está. Vale, yo creo que esto me lo cargo. Y este también. Y este también. Sobra más, ahora sí. Ahora es seguir creando más para subir todos los índices. Vale, el taladro T4 que no he hecho ninguno, es que consume un montón de superaleación, pero bueno, lo voy a hacer. Voy a hacer todos los taladros que pueda. ¿Qué diferencia hay entre el 4? El 4 genera 459
de presión por segundo. Este es solo 17, o sea, la diferencia entre el T3 y el T4 es bestial. Y en calor, 0,25 y a 25 es... a ver, 1, 2, 100 veces más. Eso sí, la energía también. Vale, voy a colocar otro aquí. Vale, ya no tengo más super aleación, pero la puedo crear. A ver, la superación era uno de cada, uno de magnesio, titanio que ya tengo, hierro tengo. Silicio y cobalto. Uf. Casi. Esparcidor de flores T2. Hacían falta 2, 3. Solo con esos cuatro que acabo de crear, va mucho más rápido que con todos los que tenía antes. Soltaré aquí el hierro que me sobra. Vale, a ver. Tengo el nuevo... el nuevo esparcidor de flores. Como no, necesita super aleación y dos de fertilizante. A ver, la diferencia es
oxígeno 161 a 325 y biomasa 7,2 a 33. Es que la diferencia también es bestial. Así que los voy a quitar todos. Vale, puedo crear uno, por ejemplo, aquí. A ver hasta dónde llega el límite, hasta aquí más o menos. Vale. Para crear fertilizante, berenjena. Aquí puedo crear dos fertilizantes. Más azufre, dos de azufre. Algas, que me hacen falta 6 algas. Y aquí tengo solo 2. Tres, cuatro, cinco, seis. Y de paso me llevo unas cuantas y las guardo. Vale. No tengo comida. No me había dado cuenta. Vale, gracias por pasarte. Y que aproveche. Dejar las algas aquí y dos superaleaciones, lo que necesito para crearme el siguiente. Ah, lo he acercado demasiado, no me gusta que haga esto. Voy a alejar un poquito. Guardo el magnesio que tenía. Ah, comida, sí que tenía comida.
Vale, luego seguiré creando también más taladros. A medida que vaya creando más superaleación, crearé más taladros. Me llevaré algo de aluminio. Y también me llevaré las semillas. ¿Dónde están? Aquí. Las semillas de judías. Y el aluminio. Para poder crear otro cultivador. Y tengo agua, vale. Así que puedo crear un cultivador. Bueno, mira. Más que un cultivador, tendría que crear varias cosas. Vale, ahora. Siempre me falta el aluminio. A ver, ¿dónde tengo? ¿Ves? Ah, eso. Este ya lo tenía puesto, vale. Voy a ir guardando comida aquí. Agua hay, comida hay. A este le faltaba. Si llego. Aquí. A este le falta hacer un faro. Silicio y titanio. Vale, este verde. Verde claro, luego le pondremos un verde oscuro. Voy a ir al otro sitio, que lo tengo por ahí, y también, no sé si a ese le puse, creé un cultivador y le puse semillas, no sé. Aluminio, que es raro encontrar. También me hará falta titanio y silicio, porque a este sí que no le puse un faro. Pero no había semillas, así que... Ah, ya va.
Y aquí podría dejar uno de comida. Con uno creo que es suficiente. Y titanio y silicio también para crear el faro. Se distingue. Uf, son muy parecidos, demasiado. Es demasiado oscuro. Me he pasado. Más claro. Sí, ahora sí. Vale, ya que estoy aquí y tengo bastante espacio, a ver, ¿dónde está el...? Aquí no creo que me lleve nada, ¿no? La cueva del osmio que está por aquí, que creo que no la vacíe del todo. Sí, esta sí. Esta sí la vacié. Ah, no, mira, aquí hay uno. La que no he vaciado es la que está allí. Bueno, tampoco he vaciado esta nave. Una cosa que me gustaría ver es, hay una placa de hielo, extractor de gases, vale, otra cosa que puedo construir. Más aluminio. Sí, venga, vamos a salir por aquí. Lo que pasa es que ya que estoy aquí, me paso por mi base y dejo algunas cosas. Que la base está aquí al lado. Esto verde tiene que ser por el cohete. Me imagino. Sí, todo esto es por el cohete. Vale. Lo siguiente será construir un campo de golf, ya verás. Por aquí, campo de golf. 18 hoyos. Extractor de gases. Extrae automáticamente el gas del suelo. Zeolita. ¿Dónde está eso? Eso no lo había encontrado nunca. No lo he encontrado. Zeolita. Eso es nuevo. A ver, voy a soltar el osmio. Y creo que me llevé demasiado aluminio. Vale. Supongo que la zeolita estará en alguna cueva que antes estaba bloqueada por el hielo. No sé, o alguna zona que no haya ido todavía, claro. Sé que por aquí había una cueva bloqueada.
Vale, mazos mío. Anda, mira dónde sale esto. Vale, había otra cueva dentro de la cueva gigante donde está el iridio. También estaba bloqueada. Claro, pero eso era... Ya sé lo que era, ¿no? Ya pasé por ahí. Mira, aún hay champiñones, bien. Y aquí construir, a ver. Ahí está, aquí construir otro cultivador, el último. Yo creo que con 4 de cada uno. A ver cómo va el mapa.